Hola gente linda, ¿cómo están? Soy Nana y en el video de hoy les muestro el paso a paso del diseño para septiembre en mi bullet journal. Espero que les guste y si es así, les invito a darle un like al video y a suscribirse al canal si es que no lo están para no perderse el próximo, ¿sí? Al vivir en el hemisferio sur, recibo la llegada de la primavera este mes, por eso elegí unos motivos muy florales y coloridos para hacer la decoración de las páginas. Decoración que es un extra. Hermoso, sí, y me encanta hacerlo, pero no deja de ser un extra. Esto lo aclaro para las personas que aún no hayan probado el sistema del Bullet Journal. Si sos una de esas personas y llegaste a este video por casualidad para ver qué onda, te cuento que no es necesaria toda esta parafernalia y el método en sí es sumamente práctico y eficaz sin tanto adorno. Yo comencé a utilizarlo tal y como lo plantea su creador Ryder Carroll, al estilo minimalista, y no era prolija ni tenía linda letra, pero me resultó tan útil que continué utilizándolo y de a poco le fui sumando detallecitos y cositas hasta llegar a lo que ven ahora. Llevo ya 7 años usándolo y no lo cambio por nada, siempre digo lo mismo, pero realmente el sistema en sí permite ir cambiándolo y ajustándolo a la medida de mis necesidades. Un crack este Ryder, la verdad. Le estoy sumamente agradecida por su contribución a mi estabilidad mental. Y acá tal vez piensen, no será mucho, pero la verdad es que no. O sea, soy exagerada, pero este no es el caso, porque el Bullet Journal es una herramienta que me ha permitido descomprimir mi cabeza y organizarme de una manera visual, conectando con la escritura, que es a su vez un recurso importantísimo. Expresar para liberar es el lema que escogí para mi producción de cuadernos y libretas. Siempre me he valido de la escritura o el dibujo para sacarme las penitas de adentro. Y quien dice penitas dice rabietas, congojas, confusiones, etc. Todas aquellas emociones incómodas que me cerraban la garganta a nivel físico, terminaba sacándolas por la mano. Afortunadamente he tenido esa vía de escape desde muy chica. Después, ya en mi vida adulta, se me empezó a llenar la cabeza de información que no terminaba de retener o que no cruzaba de manera correcta y terminaba, no sé, con dos compromisos a la misma hora y en lugares diferentes. Después la típica frase que hemos escuchado todos, haceme acordar de tal cosa. ¡Ay, por favor, el calor que me agarraba con eso! Ya lo último empecé a ser sincera y responder a modo de chiste, dale, recordame que te lo recuerde o algo así, porque realmente, ¿cómo me voy a acordar de algo ajeno si muchas veces no me acuerdo de lo propio? Cuando comencé a usar este método, sentí un alivio inmenso. Incorporé la disciplina de utilizarlo al menos por la mañana y por la noche, aunque últimamente lo utilizo a lo largo del día, y a su vez me permitió desarrollar hábitos que me benefician y llevan a reflexionar sobre mi bienestar. Creo que es muy importante la introspección, el permitirnos sentir sin juzgarnos, y por eso es que además de cumplir la función de agenda, uso mi Bullet Journal como un instrumento de autoconocimiento. Ahora que lo pienso, es en realidad varias cosas a la vez, porque
También registro la entrada y salida de dinero, tomo apuntes de temas que me interesan, escribo borradores de mis próximos proyectos, anoto libros leídos y por leer, en fin, de todo un poco. Pero lo bueno es que de otro modo toda esa información estaría boyando en los lagos de brea de mi cerebro o bien plasmada en papelitos sueltos o dispositivos electrónicos. Ojo, no tengo nada en contra de los dispositivos electrónicos, que de hecho son los que me permiten hacer esto que estoy haciendo ahora. Pero todas estas cuestiones inherentes a mi persona como ser, prefiero tenerlas ordenaditas en un hermoso cuaderno. Volviendo al tema, porque ya me fui por las ramas como de costumbre, me parece que es sumamente valioso el darnos el espacio para indagar en nuestro interior. En esta era donde pareciera que todo pasa por el afuera, por mostrar cada detalle de nuestra vida, esperando reacciones externas, el apartarse un poco de eso y mirar hacia adentro puede brindarnos mucha paz. Es algo que no deja de asombrarme y creo que parte de la responsabilidad de que se experimente la realidad de esta manera es del estrago que han hecho en nuestra mente los medios de comunicación y principalmente los shows de reality. Nunca entendí cuál es la gracia de mirar 24 horas la vida de alguien más. Tampoco cómo es que los canales de noticias cubren el mismo tiempo con material que dista mucho de ser informativo. Obviamente que hay algunas excepciones, pero en líneas generales ese es el panorama. Y así es como terminamos con los estados de WhatsApp contando a qué hora nos duchamos, qué pilcha nos compramos, con quién nos cruzamos al salir a dar una vuelta. Hablo así porque no quiero sentirme más marciana que de costumbre, pero no uso las redes sociales de ese modo. Entonces, en medio de todo este bombardeo de información ajena, tomarnos un tiempo al día para volcar la propia en un cuaderno se siente como un bálsamo. ¿Y qué les cuento si lo convertimos en ritualito con un saumo, alguna musiquita suave, una infusión de nuestro agrado? Si no lo han probado, se los recomiendo. Después me cuentan. Últimamente me vengo sintiendo con una intolerancia auditiva a los sonidos fuertes. Me recuerda cuando era chica y pasé de tener 10 compañeritas en la escuela del campo a tener 32 en la del pueblo. No quería saber nada y me refugiaba en mi cuaderno. Y bueno, evidentemente por más que vivo mutando, como todo el mundo, hay algunas cosas que perduran en el tiempo. También mi amor por observar la naturaleza que me rodea. Hablando de eso, el otro día me pasó algo curioso. Estaba esperando afuera de un negocio y me quedé mirando el pedal de una bicicleta que había en la vereda. No sé por qué me vino a la mente
una bici que tuve cuando era chica y sentí que estaba mirando esta otra con esos ojos de mi infancia. Fue loquísimo. En eso se cruzó en mi vista una mariposa y la seguí en su vuelo pensando que tal vez era una señal. Y recordé que tengo que arreglar mi bicicleta. La mariposa se posó en una ventana y vi que a lo lejos se aproximaba una persona a la cual se le aplican muchos prejuicios de índole mental, por decirlo de algún modo sutil. Yo vivo en un pueblo, entonces más o menos es como que tenemos noción de las personas que nos podemos cruzar. Yo seguía observando a la mariposa, que dio una voltereta circular en el aire y se posó por un instante más en la ventana para finalmente seguir su vuelo, pasando por al lado de esta persona, que no solamente se dio vuelta para mirarla, sino que me la señaló con el dedo pulgar hacia atrás. Al llegar a donde estaba yo parada, nos saludamos, reconociéndonos atestiguantes de la magia que nos envuelve. Y me quedé pensando, hay tantas maneras de ver la realidad, ¿no les parece? Porque en ese momento sentí que esa persona se había encontrado con alguien más que compartía su mirada. Y me acordé de la frase de Alicia que decía algo así como, no estoy loco, simplemente mi realidad es diferente a la tuya. Así que en septiembre mi visual estará repleta de flores y colores para que mi mundo interior esté en armonía con el exterior. Hacía rato que no usaba estos motivos así tan floripondios, pero la época lo amerita. Espero de corazón que les haya gustado este video. Y les leo como siempre en los comentarios. Gracias infinitas por pasar y nos vemos la próxima. Que tengan un hermoso día, semana, mes y vida.